¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Principios de noviembre. Si al compositor John Barry, el compositor británico, no le hubiera dado un ataque al corazón en el año 2011, en esta fecha, en este pasado 3 de noviembre, hubiera cumplido 85 años. Vamos a hablar hoy de John Barry. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, no es habitual que yo dedique un programa de los de Último Estreno en nuestro canal de YouTube a un compositor, porque es un poco aburrido. No es que la música de cine sea aburrida, es una de mis grandes pasiones, pero como sabéis, esto de ofrecer unas palabras y de repente poner un tema musical, otra palabra, poner otro tema musical y todo eso, es más una cosa de radio cuando se hacen especiales que en un programa de audiovisual. No es lo que suelo hacer, no me gusta hacer eso, no lo voy a hacer con John Barry porque vamos a hacer algo que tenga un poquito de más interés, aparte de poner la música del compositor británico John Barry. Vamos a empezar. Os voy a contar por qué. Aparte de que hubiera cumplido 85 años, John Barry es un compositor muy, muy importante en la música de cine. Tiene muchísimos seguidores, muchísimos. Es un compositor prácticamente intocable, con una gran calidad en su música, que ha hecho, tiene 5 Oscars, tiene una gran aceptación sus composiciones cinematográficas, pero también tiene sus detractores. También hay gente que considera que su estilo es un poco limitado. Vamos a explicarlo porque yo soy un amante de la música de cine de John Barry, pero hay cosas que reconozco. Y quiero compartir con vosotros algunas cosas que quizá os habéis dado cuenta, pero otras no. Y algunas cosas que pueden ser controvertidas a la hora de tratar a John Barry, pero que creo que pueden resultar muy interesantes. Os cuento. Para empezar, deciros que John Barry es el compositor que dio el famoso sonido de James Bond, la famosa melodía, sintonía, mejor dicho, de James Bond, aunque las primeras notas del famoso tema de Bond no lo compuso él, sino Monty Norman, otro compositor británico anterior. Pero el famoso sonido de la gente 007 lo hizo John Barry, y las bandas sonoras de las películas más importantes de 007 conforme avanzaron los años 60 y 70 las hizo John Barry. Se dio a conocer por eso, pero también es el compositor de otras bandas sonoras para películas que quedaron en la memoria, en la retina y en el oído del espectador. Bueno, ¿quién no se acuerda de Nacida Libre, de Born Free? Es una película que tuvo Oscar, que se llevó el Oscar John Barry también por la música, que la canción hasta la saciedad la hemos escuchado. Ese alargamiento de melodía, esa utilización de cuerdas constantemente, esa armonización un poco plana debajo del tema, de los temas de Nacida Libre, y sobre todo el tema principal, que es el más conocido, y que lo hemos escuchado y versionado, lo han versionado hasta la saciedad, creó el sonido de John Barry que nos ha acostumbrado hasta que en el año 2011 falleció, y hasta años antes que decidió ya dejar de componer. Bueno, es el compositor de Memorias de África, el compositor de Bailando con Lobos, el compositor de La Letra Escarlata, el compositor de Robin y Marian, el compositor de Llanto por la Tierra Amada, de La Gran Ruta hacia China, tiene muchas composiciones, y todas de un estilo muy característico. A mí me llama la atención por dos cosas. Bueno, una primera, que es lo que os quería decir. Lo primero que quiero decir es que, a pesar de lo que voy a comentar a continuación para evitar controversias, yo soy un gran amante de la música de John Barry. Digamos que desde que tengo uso de razón, uno de los compositores que más escuché y que más discos compré fue de John Barry, fue la música de John Barry. Yo soy un ferviente amante de ese pedazo de obra maestra que es la película y la música Memorias de África. La quemé hasta la saciedad y hasta prácticamente odiarla de las veces que la he escuchado. O sea, yo la música de John Barry me gusta muchísimo, ¿no? Pero nunca he llegado a comprender cómo es posible que un compositor con un estilo tan característico, que es algo positivo para él, pero con una instrumentación solamente prácticamente en donde la base es de cuerdas, en donde las notas son enormemente alargadas, en donde la base armónica es tan limitada y tan simple, y en donde podemos intercambiar una banda sonora de una película suya por otra como si fuera un cambio de cromos, pues ha tenido tantos seguidores. Es posible que sea porque
Barry es un compositor cuyas melodías principales son bastante fáciles de, no de distinguir una de otras, pero sí fácil de entrar en el oído. Entonces quizás sea por eso, independientemente de su calidad musical. Pero me ha llamado la atención cómo un compositor así, que no se parece para nada, ni tiene la riqueza musical que puede haber tenido Jerry Goldsmith, o que puede haber tenido en su día más clásico Miklos Rozsa, o que tenga John Williams, ni siquiera el manejo orquestal que ha tenido o que tuvo James Horner o James Newton Howard, pues John Barry ha tenido esa pléyade de seguidores. Su música, incomprensiblemente, es muy seguida, con solo la utilización, insisto, de esa limitación que a él se le nota porque él proviene del mundo del jazz, del mundo de un poco del blues. Él al principio componía con una utilización de orquestas de cámara, de orquestas pequeñitas, ya fue utilizando orquestas más grandes y su utilización desde el punto de vista de la instrumentación es muy limitada. Por esa parte me llama mucho la atención, pero por otra parte también lo que me llama muchísimo la atención es cómo es posible que un compositor que solamente utilizando esa corta instrumentación o esas cuerdas y ese manejo de notas tan alargadas, hasta este momento todavía no he sido capaz de descubrir lo que muchos otros afamados compositores sí han hecho, que es autoplagiarse y copiarse temas. Escuchamos Memorias de África, escuchamos Bailando con Lobos, escuchamos Somewhere in Time, en algún lugar del tiempo, y todos sabemos que eso es de John Barry. Distinguimos perfectamente el sonido de Barry. Y vamos buscando. Y no encuentro, soy incapaz de encontrar un tema musical que sea igual que otro, que las notas sean igual que otro tema musical, cuando su estilo es tan limitado. Hay gente que maneja la orquesta de dos pares de narices y te das cuenta que dices, pero si este tema es exactamente igual que aquel, o sea, es que ha utilizado las mismas notas, los mismos acordes y se está copiando de una banda sonora que hizo en el año 2011 a otra que ha hecho en el año 2018. O sea, es increíble, descaro. Bueno, pues con John Barry no pasa, es increíble. Insisto, cómo esa limitación no ha derivado en un autoplagio, ni en un copieteo, no en el estilo, no en esa limitación, pero sí en, digamos, las notas y el leitmotiv, sobre todo, de los temas principales de las películas. Así que eso sí podemos también decirlo en favor de John Barry. Bueno, pero ¿a dónde quería yo llegar? Bueno, quería llegar a que ciertamente, eso sí es verdad. Tengo amigos que son detractores de John Barry, yo insisto en que yo no lo soy, pero sí es verdad que a John Barry le pasa algo curioso en las películas. Si cogéis el Memorias de África y le quitáis su música y le ponéis en algunas secuencias donde queráis la música de Bailando con Lobos, el resultado prácticamente va a ser el mismo. Hombre, si es un tema dramático, dentro de la música incidental no le vas a poner uno de los temas románticos, pero si lo utilizáis con el mismo objetivo, la música un poco más grave en los sitios más graves y la música más romántica o la música más armónica, por decirlo de alguna manera, en los temas de Memorias de África con Bailando con Lobos, no va a pasar nada. Si cogemos la avioneta de Memorias de África y le ponemos el tema principal de Bailando con Lobos, no vamos a notar diferencia. No quiero decir que sean iguales, sino que es que el estilo es tan igual que es que da igual. Una proposición indecente, la película que protagonizaron Demi Moore y Robert Redford con el cornudo de Woody Harrelson, vamos, el papel que interpreta Manuel Actor, podemos cambiar ese tema y poner también Nacida Libre, y nos va a parecer exactamente igual. Si quitamos Robin y Marion y ponemos otro tema de Memorias de África, como vamos a comprobar ahora, pues queda exactamente igual también. Lo mismo podemos hacer también con otra serie de películas como La Letra Escarlata o Llanto por la Tierra Amada, por ejemplo, ¿no? O sea que. Es decir, vamos a continuación a comprobar cómo, por muy buen compositor que sea John Barry, ciertamente hay una enorme diferencia entre el gran, o los grandes, grandes compositores y John Barry. ¿Por qué? Porque no puedes coger, por ejemplo, un tema que haya compuesto Jerry Goldsmith para una película de un determinado estilo y lo plantas en otra película. No puedes coger el tema de Rambo y plantarlo en otra porque el tema de Rambo no se parece en nada al Primer Caballero. Ahora sabes perfectamente que esos dos temas, o El Desafío o Poltergeist, son por su estilo, o incluso 7 días de mayo, que dura 7 minutos, son del mismo estilo de las composiciones de Jerry Goldsmith.
Cuando escuchas el sinfonismo de John Williams, sabes que es de John Williams. Pero no puedes coger un tema de John Williams y ponerlo en otro sitio y que parezca lo mismo. Esa es la gran diferencia entre un compositor que se adapta a la imagen, que se adapta a lo que estamos viendo, que es capaz de transformar la orquesta para la imagen, a un compositor como John Barry, que lo que hace es muy bonito, que es muy bello, que apostilla las escenas dramáticas y las escenas románticas, pero que es que esa música es intercambiable como cromos con otra película. No sé si entendéis lo que estoy diciendo, pero con los ejemplos que vamos a ver, lo vamos a comprobar. Vamos a partir de ahora, durante unos minutos, a ver cosas curiosas. Por ejemplo, vamos a empezar. A ver qué os parece este intercambio de cromos y qué conclusiones sacáis vosotros. Por ejemplo, ¿recordáis Memorias de África? Estamos en el año 1985. En una secuencia, Karen Blixen, Meryl Streep, se despide, o mejor dicho, su marido Bror, Klaus Maria Brandauer, se despide de ella, de la casa en la que está, emprende camino y en la puerta, cuando se están despidiendo, suena un tema. That's a fine kiss goodbye. I'm better at hello. It's an odd feeling, farewell. There is some envy in it. Men go off to be tested, for courage. And if we're tested at all, it's for patience, for doing without. Perhaps for how well we can endure loneliness. But I had always known that. Jumbo, Jerry! Jumbo! It didn't require a war. I said goodbye to Braw. Dennis left without a word, which was quite proper. Hello, the house! Felicity! I thought you might want some meat. Is there any word? Nothing new. Not much fighting. Awful fever, though. Pero si a esta misma secuencia le quitamos la música para la que hizo John Barry para ella y le ponemos la que hizo 4 años y medio después para la película Bailando con Lobos y concretamente, por ejemplo, el tema que compuso para el lobo Calcetines, la secuencia quedaría de esta manera con esta música y no pasaría nada. Y el tema, o mejor dicho, a la secuencia de Calcetines, cuando Kevin Costner encuentra al lobo, le va a disparar, pero ve que el lobo es buena cosita y no lo va a matar y se hace amigo del lobete, que lo llama Calcetines por las patas blancas que tiene, en ese momento que suena el tema que hemos puesto antes, podemos poner el tema número 2 del CD del disco de Memorias de África, porque suena prácticamente parecido. Este es el original de John Barry para la secuencia de Calcetines,
Primero eso, vamos a escuchar la música que hemos escuchado antes en su estado original, en su momento original con el lobo. Y ahora vamos a ver y vamos a escuchar esta misma secuencia de Bailando con Lobos de Calcetines, pero con la música del tema 2 de Memorias de África. Bueno, en el año 1976 John Barry compone la música para la película Robin y Marian. Era una película que protagonizó Sean Connery y Hepburn, y la película dirigió Richard Lester, otro clásico del cine. Una de las secuencias más bonitas de esta película es el final. Es de una belleza tremenda, los diálogos que mantienen es de una belleza sin igual. Y la música que hizo John Barry es la que vais a escuchar a continuación. Prestadle oído. Te amo. Te amo más que a todo. Más que a los niños. Más que a los campos que planté con mis manos. Más que a la plegaria de la mañana, o que a la paz. Más que a nuestros alimentos. Te amo más que al amor, o a la alegría, o a la vida entera. Te amo. No se volverá a repetir este día, Marian. Es mejor así. Si quitamos la música de Robin y Marian de esta secuencia y le ponemos de nuevo la de Memorias de África que hemos escuchado anteriormente, pues queda de esta manera. Thank you.
Bueno, en el año 1993, Adrien Lane, el director de 9 semanas y media, hace otra película que no tuvo tanto éxito como esta anterior, que se llamó Una proposición indecente. Esta es la que os dije anteriormente de Robert Redford, con Woody Harrelson y Demi Moore. Llega él, ricachón, Robert Redford, y le propone liarse con su mujer por una indecente cantidad de dinero. La música la hizo John Barry. Vamos a ver una secuencia, por ejemplo, y vamos a escucharla. No, I have to. Just hear me out. I think the mistake I made in Vegas was thinking that I could forget what we did. I thought we were invincible. But now I know that the things that people in love do to each other, they remember. And if they stay together, it's not because they forget. Because they forgive. I was just so afraid that you wanted him. No, actually, I was afraid that you were right to want him. I thought he was the better man. No, now he's not. He's just got more money. Habéis detectado el estilo musical y lo que suena, ¿no? El pianito y toda la historia, ¿no? Bueno, si le quitamos la música que hizo John Barry para una proposición indecente y le ponemos el pianito de uno de los temas más conocidos de Memorias de África, ¿qué ocurre? Pues esto. No, I have to. Just hear me out. I think the mistake I made in Vegas. Just thinking that I could forget what we did. Thought we were invincible. Now I know that the things that people in love do to each other, they remember. And if they stay together, it's not because they forget. It's because they forgive. O sea que, como veis, hasta este momento y con las bandas sonoras que hemos puesto, nada, absolutamente nada, cambia. Son absolutamente intercambiables. No influye para nada el aspecto, la puntilla, el toque dramático o el tema que podemos considerar de otro estilo que no sea dramático en una película y en otra. Da igual la banda sonora que pongamos. Pega bien en cualquiera. ¿Por qué? Bueno, esa respuesta os la tenéis que plantear vosotros. Seguimos. Vamos ahora con la película también que cité antes, muy conocida. Born Free, Nacida Libre. Una película de los años 60 por la que John Barry se lleva el Oscar, pero en Nacida Libre, si quitamos su música tan conocida, vamos a escuchar su música, que es esta. I am Joy Adams, and for many years my home has been in the northern province of Kenya. I have a little something for you. Oh, we'll feed you. We'll make you strong and healthy. My favorite was the smallest, Elsa. A weakling in size, but the bravest of them all. She was beginning to realize that there was another life than the one we had been living together. That evening, we suffered all the agony of parents whose teenage daughter is out on her first date.
The time was approaching when our lives would be changed forever. The point is that you can't keep Elsa any longer. I'm sorry, but I think you've got to find some zoo that will take her. I don't want her to go to a zoo. I want to set her free. We took her out for what became her most dangerous and final test. We made her tame, and it's too late to try to let her go wild now. And is freedom so important? Yes, she was born free and she has the right to live free. Born free, as free as the wind blows. Vale. ¿Y si le quitamos su música y le ponemos uno de los temas también más conocidos de Bailando con Lobos? ¿Qué ocurriría? ¿Esto? Vamos a dejar nacida libre en la papelera. En los años 70, Peter Ayman dirige a Harrison Ford en una película que se llamó en versión original, en su nombre original, Hanover Street. Y en España, absurdamente, la titulamos La calle del adiós. La música era de John Barry, ¿vale? La secuencia final es muy bonita. Esto era lo que sonaba y lo que hizo John Barry en La calle del adiós. Vamos a verlo. I'm entirely capable of messing this whole thing up, so you gotta help me. I love you, Lauren. I love you, Maggie. Think of me when you drink tea. La historia de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, un militar que se enamora de una mujer casada, etcétera, etcétera, un pastelazo. Si quitamos la música de John Barry para Hanover Street y le ponemos la que hemos antes desechado, maltratado, le ponemos Nacida Libre, pasa esto. Thank you.
película del año 1995, creo recordar, que trataba sobre el apartheid, sobre la relación de un hombre de color, de un pastor de color y un hombre blanco, que tuvo muy buenas críticas. Fue una película que no estuvo nada mal, un poco insípida, pero no estuvo nada mal, que se llamaba Llanto por la Tierra Amada. Estaba basada en un texto conocido y la música se la hizo John Barry. Es esta que suena en el tráiler. Es el tráiler y la secuencia también. Vamos a escucharlo y a verlo. The extraordinary story of a man of peace and a man of power. Two fathers entangled in a mystery. This is a terrible thing that's happened. And he was a great fighter for justice. Two lives linked by destiny. I expect you knew this man, Arthur Jarvis. I knew the father. We've never spoken. Whoever did this, find them. Two worlds about to collide. We've got them. And we know which one pulled the trigger. And where was this? Tell me what you would not tell him. I'm scared. Tell me. No trouble will come to you. James Earl Jones. Here at my heart, there is nothing but fear, fear, fear. Richard Harris. My son was the champion, you know. Y dos años después, John Barry hace la música para una película que se llamaba Amy Foster, pero que en España también, desgraciadamente, se le bautizó con el nombre de El hombre que vino del mar. Absurdo título para la película. Era una película romántica sobre una chica que no habla con nadie, muy introvertida, que se enamora de un ruso que interpreta Vincent Pérez y que había venido, había llegado a las costas británicas a través de, por culpa de un naufragio. Bueno, El hombre que vino del mar tenía música de John Barry. Y si la música de John Barry para El hombre que vino del mar se la ponemos dos años antes a Llanto por la Tierra Amada, ocurre esto. También uno de los temas más conocidos de El hombre que vino del mar se le puede poner a cualquier escena de campo abierto, volvemos al principio, de Bailando con Lobos. Si no, comprueben esta secuencia, comprobad esta secuencia de Bailando con Lobos con su música original, con la que hizo John Barry en el año 90, 89-90 para Bailando con Lobos.
Es decir, ¿qué ocurre con John Barry? Que es muy bonito, que es muy bonito todo lo que compone, todo lo que componía el pobre, y que es un auténtico gustazo escuchar a John Barry. Bueno, se me ha olvidado Chaplin. Una película que hizo Robert Downey Jr., que se llamaba Chaplin, sobre que también fue un Oscar para John Barry, que trataba, era un biopic, trataba la historia de Charles Chaplin. Bueno, esta era la música original, la secuencia, los títulos de principio de la secuencia, cuando empezaba la película de Chaplin. No os voy a decir la banda sonora que vamos a escuchar ahora encima de los títulos de crédito de Chaplin. A ver si la descubrís. Quien la descubra, que lo ponga en los textos del vídeo dentro del canal de último estreno de YouTube. Y quien no lo descubra, pues que se quede con las ganas de saberlo. Como hay muchos amantes de la música de cine de John Barry, seguro que sabéis cuál es. Yo no lo voy a decir, pero ya veréis, como sea la que sea, pega magníficamente bien en los créditos de Chaplin. Miradlo ahora con esa música enigmática que no os voy a decir el título, pero que es de John Barry. Bueno, lo dicho, que cuando veáis un pack de una banda sonora de John Barry, la compréis, porque la mayoría son muy bonitas y están muy bien. Pero para que veáis que sí es cierto que hay una gran diferencia entre un compositor de música de cine versátil, capaz de utilizar todos los instrumentos posibles, habidos y por haber, capaz de adaptarse a cualquier película siempre que respete la temática y se meta en la piel de lo que está ocurriendo, sucediendo, y otros compositores que son muy buenos como John Barry, pero que en realidad la composición está en un plano casi prácticamente divorciado de lo que estamos viendo en pantalla. Salvando las distancias, porque este que voy a decir es ese sí que no es ni compositor de música de cine, John Barry lo es, porque aparte la música incidental de John Barry es muy buena, que acompaña y apostilla las imágenes, pero un compositor, por ejemplo, muy malo, que es Michael Nyman, que es un compositor, pues será bueno en su ámbito en la música New Age, como se decía antaño y creo que se sigue llamando. Pero como músico de cine, por mucho que haya hecho el piano y Gattaca, pues es bastante y francamente malo. Su imagen, la imagen de la película va por un lado,
su música va por otra, porque no hay una dramatización ni un acompañamiento de lo que está ocurriendo en las imágenes. La música de cine siempre es música de cine. Se hace sacrificándose para la imagen, ni para el lucimiento, y ni muchísimo menos para que vaya por su lado o para que nosotros tengamos una banda sonora que puede ser utilizada en montones de películas más porque no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la imagen. Cuando tratas en una película, por ejemplo, una temática en donde hay una persona de cierta raza étnica o de ciertas características sociales, un compositor tiene que tener la psicología de identificar ese personaje con la música que compone. A lo mejor tienes un ruso, pues puedes utilizar, no tienes por qué, pero puedes utilizar determinados componentes de música eslava cuando aparezca ese personaje para anunciarlo o para indicar algo. Recordad que, por ejemplo, en Instinto Básico sabíamos quién era la asesina gracias a la música de Jerry Goldsmith. En el subconsciente se nos quedaba, ¿eh? Y eso es solamente un ejemplo. Ya hablaremos un día de ese gran compositor que fue Jerry Goldsmith, que fue uno de los más grandes habidos y por haber. Esos compositores son, lo siento, pero son mucho más grandes que John Barry. Pero bueno, larga vida la música de John Barry, que nos sigue acompañando durante toda nuestra vida, gracias a él como maestro que ha sido, por darnos lo que nos ha dado. Gracias por tener ese estilo, es identificativo ese estilo, pero la identificación de un estilo no te da la versatilidad para hacer todo lo que puedes hacer con una película en el cine. Lo identificas, pero yo también identifico a Philip Glass, y no me parece a Philip Glass tampoco un gran compositor de música de cine. Otra cosa es que sea un gran compositor en otros aspectos. Pero bueno, para no entreteneros más, que está siendo muy largo este programa, yo creo que merecía la pena. Ahí tenéis una reseña de Barry, lo curioso de intercambiar cromos musicales. Hasta el siguiente programa, seguiremos hablando de cine y de música en Último Estreno. ¡Saludos!